Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión, y tal como se los comenté en un video anterior, les mostraré en qué consistió una sesión especial de sala efectuada en nuestro Senado el día miércoles 2 de octubre del año 2024. Esta fue del tipo especial y comenzó en torno a las 3:20 de la tarde y tuvo como objeto la votación de tres oficios ingresados por el presidente de la República, mediante los cuales solicitaba el acuerdo del Senado para diversos nombramientos relacionados con la Corte Suprema de Justicia. En todos los casos, se requería la aprobación de 2/3 de los senadores en ejercicio, que en esta oportunidad, dado que no existía ningún permiso constitucional por encontrarse alguno de ellos fuera del país, era de 33 senadores. En este caso, existió un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y poseía una urgencia conforme a la Constitución Política de la República actual. El primero de los nombramientos era para el cargo de fiscal judicial de la Corte Suprema al señor Jorge Benito Pizarro Astudillo, siendo aprobada la propuesta al alcanzar 44 votos a favor y hubo uno en contra. En la pantalla pueden apreciar cómo votó cada senador este y todos los nombramientos. En segundo lugar, se votó el nombramiento en el cargo de ministra de la Corte Suprema a la señora Jessica de Lourdes González Troncoso, siendo respaldada su nominación por 42 votos de manera unánime. Y en tercer lugar, se votó el nombramiento en el cargo de ministra de la Corte Suprema a la señora Mireya López Miranda, siendo también respaldado el oficio, en este caso por 41 votos a favor y hubo 3 en contra. Por lo tanto, se llenan estos 3 cargos conforme al acuerdo del Senado. Para darnos una idea de cómo fue el debate de esta sesión, podemos apreciar lo que nos dice el sitio web de nuestro Senado en esta oportunidad, donde nos dicen que la votación de estas 3 nominaciones se dio en medio de uno de los momentos más complejos que ha experimentado el Poder Judicial a raíz del denominado caso Audios, lo que fue evidenciado por los senadores durante el análisis de los candidatos propuestos. En las argumentaciones en la sala, algunos de ellos señalaron que el citado caso ha puesto en entredicho el actual mecanismo de designación, por lo que se abre una oportunidad para modificar el actual sistema de nombramientos y evaluar reformas que permitan dar una salida a esta crisis. Algunas de las frases que se escucharon en el hemiciclo fueron: no debe cambiarse, sino perfeccionarse para que el sistema sea más transparente, o esta es una oportunidad para hacer cambios. En la pantalla aparecen quienes fueron los senadores que intervinieron durante esta sesión. También intervino por parte del Ejecutivo el actual ministro de Justicia, Luis Cordero Vega. Durante las votaciones, se valoró que los 3 candidatos propuestos sean funcionarios de carrera con destacada trayectoria. Salvo algunos puntos en contrario, los legisladores relevaron las sentencias, con excepción de algunos casos en materia de derechos humanos. Esto en relación a la señora Mireya López Miranda. Mencionado ello y plasmado en el voto por los representantes en el Senado del Partido Comunista. Y asimismo, varios senadores de distintos colores políticos destacaron que esperan que en octubre el Ejecutivo envíe la reforma comprometida por ellos para modificar el sistema de nombramiento de jueces, aunque indicaron que se debe considerar en el mecanismo a los 3 poderes del Estado. Esto debido a que hubo quienes señalaron que el tema es más profundo que el nombramiento y que se debe avanzar en algunos cambios a la Corte Suprema, como sacar de su ámbito de competencia temas administrativos. Aquí debo agregar, pero no sacar dentro del proceso al poder legislativo, en este caso representado por el Senado. Y habrá que ver cómo se tramitará próximamente este proyecto de ley en nuestro Congreso Nacional, en un debate donde se prevé que nada sea sencillo. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto
Chile. Muchas gracias y hasta luego.